se van a entregar las certificaciones preparados para el COVID, que son unas certificaciones que otorga la Secretaría de Estado de Turismo y que se han concedido a 19 instalaciones, distintos servicios, hoteles, museos, alojamientos, que, como digo, están preparados para acoger de nuevo el turismo y para que no haya riesgos de contagio en este nuevo periodo que afrontamos. Y también, aprovechando el trabajo bien hecho de nuestros empresarios y de nuestras asociaciones y de nuestros profesionales, se va a presentar también los sellos diferentes de calidad en los que hemos trabajado. Por un lado, hemos trabajado desde el Ayuntamiento, insisto, con la concejalía que dirige mi compañero Manuel Padín, y junto con Ostecar en el sello Seguridad Alimentaria, para que tengamos ese plus de calidad y que sigamos dando lo mejor de un sector que ha sido tan dañado durante este año, esta situación tan delicada donde se han hecho muchísimos esfuerzos y que hoy queremos agradecer de nuevo. Y por otro lado también el compromiso de nuestra autoridad portuaria, de la presidenta del puerto, con la Cámara de Comercio para el sello también de calidad en los comercios. Deciros que quedan 3 días para que el puerto de Cartagena reciba ese primer crucero de la lista de los 10 cruceros confirmados de cruceros nacionales de turistas extranjeros. Ellos podrán visitar los 17 museos, el Teatro Romano, el Museo del Foro Romano, todos los espacios bellos y hermosos que tiene Cartagena, que tiene la región, porque hemos recibido el certificado de buenas prácticas avanzadas COVID-2019 que otorga el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, SICTE. Es un certificado nacional e internacional, en principio otorgado por el Ministerio de Turismo, donde avala el trabajo desarrollado por la Autoridad Portuaria de Cartagena, pero muy, muy en colaboración con la Consejería, con la Administración Regional y con el Ayuntamiento. Hoy podemos decir que Cartagena es un destino seguro, que el puerto es un puerto seguro y que los servicios turísticos de esta ciudad están preparados para recibir a cruceristas. Y esto es así gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno regional de Fernando López Mira, gracias a la actitud responsable de los ciudadanos de esta región y gracias, por supuesto, al trabajo realizado por parte del Ayuntamiento, de la Autoridad Portuaria, de los comerciantes, de los hosteleros y de todo el tejido productivo de esta ciudad. A continuación se procede a la entrega del distintivo preparado para el COVID a los 19 servicios y empresas de Cartagena que lo han conseguido. Auditorio y Palacio de Congresos de El Batel, entrega a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y recoge Ana Pardo, gerente del auditorio. Distintivos para 7 espacios de la red de Cartagena Puerto de Culturas, entrega el consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, Marcos Ortuño, recoge el concejal del área de turismo, Manuel Padín. Hotel B&B Cartagonova, entrega la presidenta de la autoridad portuaria, Yolanda Muñoz, y recoge en nombre de la empresa, Salma Salí. Distintivos para el camping El Portús y Hacienda Montalvo, entrega Miguel Martínez, presidente de la Cámara de Comercio, y recoge en nombre de la empresa el director Aurelio Vaquero García. Distintivos para el Hotel Los Habaneros y el restaurante Posada Los Habaneros, entrega la alcaldesa y recoge el director Bartolomé Vera. Distintivo para el Hotel Manolo, entrega la alcaldesa y recoge María Dolores Sánchez, gerente del hotel. Distintivos para las 2 oficinas de turismo del Ayuntamiento, entrega la presidenta de la Autoridad Portuaria y recoge la concejal delegada de Turismo, Cristina Pérez. Distintivos para la Policía Portuaria y la Terminal de Cruceros, entrega la alcaldesa de Cartagena y recoge la presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, y el jefe de Desarrollo de Negocio, Fernando Muñoz. Distintivo preparado COVID para el Palacio Consistorial, entrega consejero de Presidencia, Turismo y Deportes y recoge la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. Finalmente, se procede a la entrega del sello Comercio de Confianza a Submarine Shop, entrega la presidenta de la Autoridad Portuaria, el presidente de la Cámara de Comercio y Asociación Amigos del Crucero. Recibe Sonia Martínez. Finalmente, recibe también el sello Comercio de Confianza el estanco de la calle Mayor, entrega a la alcaldesa y el consejero de Presidencia, Turismo y Deportes y recoge Fernando Ross.